Siempre presenta más de 19,000 millones de pesos ha destinado el gobierno dominicano para enfrentar los efectos ocasionados por el huracán Fiona y socorrer a las víctimas dejadas a su paso por el país. Así lo reveló el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel. Wilkin de la Cruz nos tiene más. Para reparar los daños ocasionados por el huracán Fiona y socorrer a las víctimas de ese fenómeno natural, 20 instituciones públicas realizaron 67 procesos de compras de urgencia de distintas mercancías mediante el decreto 327-22 emitido por el presidente Abinader. Para mitigar los daños ocasionados por el huracán Fiona, ha destinado más de 19,000 millones de pesos para enfrentar los efectos causados por esta catástrofe natural. Carlos Pimentel y el mandatario Abinader presentaron este jueves la plataforma Meta Inversiones con el objetivo de transparentar los procesos de compras declarados de urgencia, tal como ocurrió con el huracán Fiona. Bajo una emergencia hay que actuar rápido, pero eso no significa que hay que actuar con opacidad. Los ciudadanos deben de tener la seguridad en circunstancias complejas que su gobierno y su dinero se administra con rigor, con eficiencia y con ética. Explicaron que mediante la plataforma realizada por el BID se podrán visualizar los contratos realizados hasta el momento con los montos actualizados en tiempo real. No es que garantizamos que todo esté correcto. Ahí está la plataforma y vamos a insistir y vamos a presionar para que todo sea correcto con la transparencia debida. El jefe de Estado volvió a insistir en que los funcionarios que no cumplan con los objetivos de transparencia del gobierno sufrirán las consecuencias legales correspondientes. Wilkin de la Cruz, Noticias SIN. El inicio de la quinta reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo social, encabezada este jueves por el presidente Abinader, donde abogó porque los países trabajen unidos para enfrentar la crisis actual. Explicó que en los momentos actuales las naciones que conforman la Organización de Estados Americanos deben asegurar la sostenibilidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En ese evento, el mandatario citó algunas de las medidas adoptadas por el gobierno como estrategias para impulsar a los jóvenes para que puedan insertarse de forma segura en el mundo laboral. Ante el anuncio de que la línea 1 del metro se extenderá hasta Punta de Villamella, choferes del transporte colectivo expresaron este jueves ante la OPRED su temor a quedar desplazados y sin trabajo. Nosotros lo perdimos un 60% cuando se implementó la primera línea. Nos mermaron un 60%. Ahora con esta nueva detención bajaremos a un 90% para no decir un 100% de los ingresos. Ya la productividad no compensa lo operacional en esta. Una comitiva de los choferes fue recibida por el vicedirector de la OPRED, a quien le entregaron una carta en la que expresan sus inquietudes. La OPRED recibirá nuevamente a los choferes el próximo martes para analizar sus peticiones. Vámonos con las cotizaciones en la noche de hoy. Aquí están. Iniciamos con las criptomonedas. Bitcoin cerrando a $16,894.80 y sigue bajando. El Ethereum a $1,212.52. El dólar, vámonos con las que tienen respaldo real. El dólar, la compra 54.38, para la venta 54.60 según el Banco Central. El euro, para la compra 54.50, para la venta 58.50 según los datos del Banco de Reservas. El petróleo intermedio de Texas cerró hoy bajando porque ayer estaba 85 y pico. Hoy cerró a $82.38 por barril. Banco Popular, a tu lado siempre. Presentó. Al menos 26 provincias ya están en un nivel óptimo de rendimiento de los empadronadores que trabajan en el Censo de Población y Viviendas. Así lo informó Miosotis Rivas, directora de la ONE. Nosotros hemos pagado
90 millones de pesos en viáticos. 90 millones hemos transferido al Banco Reserva para pago. Para un total de 30.700 personas. De esas 30.700 personas, el 27.826 eran empadronadores. ¿Tú sabes cuánto no han ido a cobrar hasta al día de hoy? 13.000 personas. Inclusive hay gente en el territorio que dice, yo no lo he ido a buscar, te lo dice así mismo, porque yo quiero todo mi cuarto junto. Mío Sotis Rivas resaltó que 19.000 empadronadores están reportando datos de manera regular desde este miércoles. El rector de la Universidad Nacional, Pedro Enríquez Ureña, hablamos de la UNFU, nuestros vecinos, Miguel Fiallo, se expresó a favor de la aplicación de la normativa sobre la formación docente de calidad y las respectivas pruebas de ingreso para los aspirantes a las carreras de educación. Fiallo además abordó temas como la democracia y los fenómenos de la corrupción y el narcotráfico durante el discurso central de la graduación ordinaria número 159, donde se invistieron 726 jóvenes. Fenómenos como la corrupción y el narcotráfico intoxican y frenan nuestras vidas, atentan contra ellas. Valoramos los intentos de las autoridades de enfrentar estas lacras. Hay un sinnúmero de procesos abiertos que involucran decenas de figuras públicas y otros ciudadanos. Pero por momento parece que los órganos de justicia se estancan ante subterfugios que impiden su accionar, como si los mecanismos existentes estarían diseñados para obstruir la justicia y hay que modificarlos. Fiallo manifestó que el país necesita de la opinión de la universidad como academia sensible a los problemas sociales y la participación decidida de la sociedad. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene a 5 provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas debido a la incidencia de una vaguada que estará generando aguaceros. Las provincias en alerta verde son San Cristóbal, Monseñor Noel, Monte Plata, el Gran Santo Domingo y Sánchez Ramírez. ¿Qué opina usted del paro del Colegio Médico contra las ARS como método para reformar el sistema de salud? No olvide responder con la etiqueta Opina SIN. Y aquí nos vamos a la pantalla gigante a ver qué dice la gente. Roberto Ferreira, buenas noches, gente de SIN. Mientras las ARS sigan con el fin de colectar solo dinero, no hay consenso. Bien por los médicos, ellos son los que trabajan. Así no, ARS. Luis Álvarez, el músico, hola Alicia y equipo eficiente y por ende al público televidente. En cuanto a la forma de protestas del CMD para provocar cambios y mejorar ARS, no es la real forma. El diálogo en cordura es siempre más efectivo. Jesús Sánchez dice así, el Colegio Médico está en contra de las ARS, pero ellos son parte del problema porque ellos tienen una ARS que se llama ARS Colegio Médico. ¿A quién le creo? Wellington Ramírez, la estafa que nos dejaron en el año 2001 debe ser desmantelada. Los usuarios llevamos más de 20 años recibiendo un pobre servicio por parte de las ARS. Y terminamos con Hansel RD, que dice así, claro que sí, y que eliminen el atraco público de las AFP. También el Estado es el responsable de proveer una seguridad social digna con mejores servicios de salud y pensiones. Al regreso, una mujer denuncia que su expareja, un pastor,